No se escucha nada. Todavía se oyen las voces a lo lejos. ¿Quiénes son? No lo sé. ¿Escuchas algo? No escucho nada. Están buscando algo. ¿Sí? A nosotros, ¿no estás viendo? Ay, no puedo dormir. Porque solo vienen de noche. ¿Cansada? ¡Estoy harta de escucharlo! ¿Quieres calmar? ¡Déjala que grite! ¡No! ¡Claro que no! ¡Puede ser peligroso! ¡Por aquí! ¡No me gusta que me des órdenes! ¡Silencio! ¡Déjalo que se maten! ¡Suéltame! ¿Estás loco? Aquí nadie da órdenes. Es peligroso y lo sabemos. Está bien. Lo siento. Tenemos que buscar la manera de salir. Ya lo intentamos. No es tan fácil. No vamos a salir de aquí nunca. Nadie sabe que estamos aquí. Mejor vámonos a dormir. ¿No te importa? No. Las únicas voces que se escuchan son las de ustedes. Buenas noches. Sé que él está aquí. Y algo tiene que ver con todo esto. ¿Quién? Halloween. ¿Quién es él? ¿Quién es Manuel? Mi padrastro. ¿El qué tiene que hacer aquí? ¿Qué tiene que ver con nosotros? Sé que viene por mí. No vino por ustedes. ¿Estás segura? Sí. Soy inconfundible. Vino a vengarse. ¿De qué? ¿De quién? ¿No lo oyeron? Estaba gritando. Estaba rabioso. Está molesto. ¡Así no se puede dormir! ¡No escucho nada! ¡Ni gritos! ¡Nada! Pues yo sí las escucho. Se escuchan bien lejos. Pero las escucho. A ver, cuéntame. ¿Qué quiere vengarse? Estoy confundida. Cuéntanos. Espero que sea interesante, al menos. ¡Déjala! Empieza. Me cuesta, pero... el abuso de mí cuando yo era una niña. Apoyado por el silencio de mi madre que nunca hizo nada. Juré que lo iba a meter a la cárcel. ¿Lo hiciste? Sí. Lo acusé. Lo investigaron. Me encarcelaron. Mi madre, mi hermana y yo nos fuimos a la ruina. Pero él es un hombre muy poderoso. Y ahora que está libre, viene a cumplir su palabra. Yo sé que él fue el que me encerró aquí. ¿Y lo oyes? Sí. Está con mi madre. Planean matarme.
Tengo que irme. Tengo que salir. Tengo que salir. Tengo que salir. ¡Cállate! ¡No le levantes la voz! ¡No! ¡Él se está vengando! ¡Está ¡cállate! ¡Cállate! Tal vez saben que estamos aquí. Mucho. Y vienen por nosotros. Deja de burlarte. No te puedes tomar nada en serio. Si te quieres ir a dormir, hazlo. Me aburren. Ustedes con sus voces y sus cuentitos me aburren. En serio. ¿Por qué no te vas a dormir? Porque lo que se escucha son sus quejas. No lo sientes. ¡Están cerca! Javier, ¿tú oyes algo? Sí. Silencio. Escuchan voces. Le hablan a Manuel. Tienes razón. Y está una mujer con ellos. ¿Qué hace el Capitán Mondragón con ellos? ¿Son militares? Sí, son militares. Yo trabajé para ellos. ¿Pero qué hacen aquí? ¿Y qué pasó? ¿Eres soldado? Hace años. Aunque también te están buscando a ti. Temo que sí. Puede ser. Anoche estaba de guardia. Y la niña pequeña del capitán. ¿Y eso qué tiene que ver? Que a mí me culparon. Porque tú estabas cuidando a la niña. Yo estaba a cargo de vigilar la mansión. Nada más. La esposa del capitán estaba alcoholizada. Dejó que la niña se fuera corriendo por la puerta de atrás. La descuidó. Por eso la pequeña se ahogó. Adivino. Tú te echaste la culpa. Sí. Para que no la culparan a ella. Me iban a condenar. Pero solo me despidieron. Es por eso que mi carrera militar se cortó. ¿Qué hace entonces él aquí? Eso es lo que trato de entender. Quizás están coludidos. ¿No será que buscaron nuestros datos y tratan de someternos por algo que cada uno de nosotros hizo? Puede ser, pero ¿con qué fin? ¡Venganza! Ellos se pusieron de acuerdo. A ver, Javiercito. ¿Por qué crees que él está aquí? Quizás tiene miedo de que yo hable. Condenen a su esposa. ¿La acusarían? ¿De qué? Asesinato imprudencial. Tal vez estamos muertos.
Y este es nuestro juicio final. No digas tonterías. Si no hemos hecho nada malo. Para ellos sí. Ay, ya están bien paranoico. Se toma muy en serio su vida. ¿No será que tú ocultas algo? ¿Por? Te veo muy tranquilo. A mí no me preocupa nada. Yo no tengo problema. Ese es un gran problema. ¿Para quién? Para ti. No te vadas. Así es la vida. Aquí llegué. No sé cómo ni me interesa. No quieres correr riesgo. ¿Para qué? A ver. Mírame. ¿Te ocultas algo? Asústame, ¿no? Claro que no. Jessica, ¿tú reconoces a alguien? Jessica. Jessica, ¿qué tiene? ¿Qué tienes? Dile algo. ¿Tienes algo que ver con alguien que está allá afuera? ¡No te quedes callado, Jessica! Tenemos que buscar la manera de que ella hable. Ay, es necesario. Antes que llegue mi padre. ¿Tu padre? ¿Qué te hizo? ¿Qué puedo hacer? Mío. Estamos rodeados. ¡Él también se unió! Por lo que veo, sí. Ya ven lo que provocan. Ella está influenciada por todos ustedes. Nada más. No. Ella sabe algo. ¿Quién es tu papá? Mi padre. Mi padre. Vladimir Ocampo. ¿El padre Ocampo? ¿El líder religioso? Sí. Él es una muy mala persona, un infiltrado por el gobierno. Es un torturador, un mentiroso. Una joyita. Por eso mismo quiero que Jessica hable. Porque él se aprovecha de los más débiles. Y algo me dice que él tiene algo que ver con todo esto. Tal vez, si todos habláramos, pudiéramos encontrar una pista para poder salir de aquí. Habla. Para ver, por lo menos, ¿por qué estamos encerrados? ¿Qué oíste? Escuché que está por llegar. ¿Cómo lo sabes? ¿Lo conociste? Soy una de sus víctimas. Sabía. Jessica, lo siento. ¿Qué te hizo ese animal? Nada. Tú no tienes la culpa. Él no me tocó. Pero sí me aisló de mi familia. Lo dejé todo por seguirlo. Ahora sí, hay que buscar una manera para poder salir de aquí. ¿Cómo carajo? Esa gente es muy peligrosa. Mejor esperemos a que se vayan. Yo creo que ustedes están mintiendo para salvarse. ¿Qué te pasa? Es la verdad. ¿Por qué no lo dices, Javier? Habla. Está loca. ¿Cómo sabes que está mintiendo? Lo ven sus ojos. En los de todos. ¡Te estás infiltrado!
¡Tú eres parte de ellos! ¡No! Diles la verdad. ¡No tienes por qué contar nada! ¿Qué tiene que hablar? Y después vas tú. ¡A mí no! Tanta indiferencia solo oculta tu angustia. ¿Qué te pasa, Javier? ¿No te atreves? Habla. Di la verdad. Está bien. Es sobre la historia que les conté. ¿Qué? ¿Mentiste? Sí. Ella tiene razón. La historia es otra. Yo pude haber salvado a esa niña. ¿Qué hiciste? ¡No sé! Cuando la niña salió de la casa, yo la seguí. Ella se fue a jugar a un lago. Recuerdo unos lirios. Se acercó demasiado y se hizo agua. Yo estaba como a 2 metros. Me quedé paralizado. Luego de eso me fui a mi cama. Me dormí como si nada hubiera pasado. Al día siguiente escuché la noticia. Pude haber sido un héroe, pero soy un cobarde que prefiere mentir. No fuiste el único. Yo también les mentí. ¿Y eso qué tiene que ver con que estemos aquí encerrados? Mucho. Quizás un castigo. Hay militares, líderes, toda nuestra información está en las redes. Algo quieren sacar de nosotros. No entiendo nada. A lo mejor robaron nuestras identidades, pero no entiendo para qué. ¿Y tú? ¿Estás hablando en serio? ¿Nos mentiste con la historia que nos contaste? Sí. Fue mentira. Fue mi padre que violó a mi hermana. Pero mi hermana. Puede ser. Ya no te creo nada. ¡Y tú no hiciste nada por ella! ¡Era tu hermana! Pero fuerza no tu voluntad. Espero que algún día la tengas. Voy a hablar contigo. ¿Qué pasó? ¿Ya se te borra la sonrisa? Necesito hablar contigo. No. Si quieres hablar conmigo, habla. Pero nos queremos enterar todos. No. ¿O quieres que lo cuente por ti? Tú también escuchas las voces. ¿Qué te dicen? ¿Quién te viene a visitar por las noches? ¿Hablarte? Mi madre. No. No es tu madre. Es la prostituta con la que se acostaba tu padre. La misma que te inició a ti. Eso no es verdad. Todas las noches lo mencionas. Yo pensaba que eran otras voces, pero no las tuyas. Deja de mentir. Por eso te gustan los hombres y no te tomas nada. ¡Cállate! Te quiero escuchar. No, me voy a dormir. Descansa. ¿Y tú, Jessica? Tampoco perteneces a una secta. ¿Dinos por qué? Me doy cuenta que estamos mintiendo todos. Ajá, ¿y? Yo miento. Porque mi vida es tan mierda que tengo que inventarme una para parecer interesante ante los demás. ¿En serio? Qué pena me das. Das asco. Qué pena me dan todos. ¿Ah, sí? Te damos pena. ¿Y tú qué? Solo estás en contra de todo. Nada te gusta. Todo lo que te rodea es poca cosa. Solo te gusta rascar las debilidades de la gente. ¿Te quieres callar? ¡No! ¿Sabes lo que te pasa? ¡Que no eres capaz de hacer un carajo! ¿Y sabes por qué? Sí, ya lo sé. Porque tampoco soy nada. Al igual que ustedes. Estoy contaminada y lo sé. Porque personas así como yo existen muchas, miles, que sobreviven de criticar a los demás. Porque no se atreven a hacer sus propias cosas, a vivir sus propias vidas y a tomar sus propios riesgos. Y lo que tienen en el fondo es una profunda envidia, así como yo. ¡Ah!
Por lo menos, lo reconoces. Se están yendo. Mi padre, un primo. Me juró que vendría y que se disculparía con todo. Tal vez mi destino sea callar. ¿Cuánto tiempo lo aguanté? Sabiendo que le hacía daño a mucha gente. Y yo no hice nada. Simplemente lo soporté. Y ya. ¿Saben qué es lo más cabrón? Que lo sigue haciendo allá afuera. Y estoy aquí. Voy. Vámonos. Antes de que regresen. No se preocupen. Regresarán. De distintas formas. Pero regresarán. Y nos defenderemos como podamos. Mintiendo. Inventando vidas para ser interesantes. Vámonos a dormir. Mañana será otro día. ¿Qué piensas? En todo lo que está pasando. Y me cuestiono cómo pude poner mi vida como ejemplo. Yo pretendía ser el mejor. ¿Por qué lo dices? Le dije a mi novia que para ser alguien en la vida había que tomar riesgo. ¿Eso está bien? No está bien. Le inventé que había estado en la cárcel. Que a los 15 me encerraron. Que yo era un líder de conciencia. Había probado de todo. Yo era el puto ejemplo a seguir. Aún sigue siendo un ejemplo. Que viva de mentira. Así es. Muchas veces no tenemos el tacto para aconsejar a alguien, pero lo hacemos. Lo sé. Silvia, mi novia, se envició en las drogas por consejo mío. Tocó fondo y no pudo salir. Traté de sacarla, pero ya era demasiado tarde. Me siento culpable. Pero ella tomó la decisión. Pero yo la encaminé. Y yo traté de disuadirla, de aconsejarla, para que ella no lo hiciera, pero ella tomó la última decisión. ¡Así es esto! ¿La conocía? Era mi hermana. ¿Cómo está? ¿Cómo está Silvia? ¡Muerta! No. ¡Quiero hablar con ella! ¡Quiero hablar con él! ¡Siéntate! Escucho. Escucho. Silvia está aquí. ¡Maldita sea! ¿Qué dice? Sí.
estoy hablando con ella. ¿Tú por qué? ¡Todos están mal! ¡Todos están locos! ¿Hola? ¿Qué te dice? ¿Qué te dice Silvia? Que te amaba. ¿Por eso te siguió? También está mintiendo. En eso yo no mentiría. ¡Cállate! Hay verdades que duelen más que una mentira. Ya me hubiera gustado a mí seguir a alguien de verdad. Dar la vida por un ideal. Que alguien tomara mi mano y tiernamente me dijera: sígueme. ¿Y te atreverías? ¿A qué? A seguirme, así como Silvia sigue a Lucio. Ese amor, ay, apasionado, un amor eterno, efímero. Ese amor aún no ha llegado. ¿Cómo que no ha llegado? Aquí está, soy yo. Dame la mano. Mazón. ¿Ya te acabó el amor? Mazón. Tú no querías un hombre que te hiciera el amor de verdad. ¿Cuánto tiempo, Jessica? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¡Hala! ¡No estás preparada! ¿Está preparada? ¡Eso no se prepara! ¡Están tratando de entrar! ¡Ayuden! ¡Vale! ¡No me pongo aquí! No regresó. Mi padre no regresó. Él me lo prometió. Y sin embargo, aún lo escucho. No había nadie. Nunca hubo nadie. Y las voces, ¿de dónde vienen? Vendrá mi amor, pero el de mi sueño volverá. No lo sé, pero algún día hablaré con ella. No sé cómo, pero le pediré perdón. Se fue la risa. Mi abuela no. No sé qué es mejor. ¿Vivir en el sueño o despertar? Regresarán. De eso estoy segura. Pero seguiremos mintiendo. No tenemos remedio. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. El valor para cambiar las cosas que puedo transformar y la sabiduría para conocer la diferencia. Tú harás que todo esté bien si yo me entrego a tu voluntad, de modo que pueda ser razonablemente feliz en esta vida e increíblemente dichoso contigo en la siguiente. Amén.